thank you for this opportunity. We ask that you be in the midst of us as we go through this final program, this homegoing service. And we honor you, we thank you. We thank you for the life, for the time that you permitted us to be around her. The years and the moments and the memories that we would have and we would cherish. We thank you, in Jesus' name we pray, amen. You may be seated.
recuerde de las alabanzas que ella también le encantaba escuchar. Era caminando. Y sí, desde que ella se convirtió, ella caminó dentro del camino de Dios. Gozándome yo Jesus Christ, Heavenly Father, you have been glorified through the life of our sister Amparo Rosas. Now glorify yourself in her death. In the name of Jesus we pray. Amen. In celebration and honor of the life and memory of our sister Amparo Rosas, my deepest condolences to the family and the loved ones of our sister Amparo Rosas, may the Lord God give you the strength and the comfort in your hearts. En celebración y honor de la vida y recuerdos de nuestra hermana Amparo Rosas, extiendo mis profundas condolencias a la familia y a los seres queridos de nuestra hermana Amparo Rosas. Que el Señor les dé fortaleza y consuelo en sus corazones. Nuestra hermana Amparo Rosas, tengo recuerdos gratos. I have fond memories of our sister Amparo Rosas. Me and my wife shared into her life. She was a close and a dear friend, companion in our relationship and walk with our Lord Jesus Christ for over 30 years. We had wonderful memories of our joys, of our time spent in fellowship as we rode together in a car to going to church. And I would say that I give her credit, even though she was of a quiet repose, in her own way, she helped me develop as a ministering servant of the Lord. And she would frequently ask for Brother Rudy to come and pray for her at church in her home with my wife over the phone. She would tell me her pain would ease or go away when I prayed for her. But it wasn't I, but it was the Lord Jesus Christ who gets all the glory. Mi hermana Amparo Rosas y los recuerdos gratos que teníamos con ella. Mi esposa Nereida y yo compartíamos
en la vida de nuestra hermana en Cristo. Era una amiga cercana y muy querida, compañera en nuestro caminar en relación con Jesucristo por más de 30 años. Tenemos recuerdos gratos cuando juntos íbamos en carro a la iglesia. Yo le doy el crédito a ella, aunque era de un reposo tranquilo. A su manera me ayudó a desarrollarme como un siervo ministro del Señor, al llamarme enseguida a venir y a orar por ella en la iglesia, en su casa, junto con mi esposa. Por teléfono me decía que su dolor disminuía o se iba cuando oraba al Señor por ella. No era yo, sino el Señor que reciba toda la gloria. Sister Amparo Rosas vivió y habló el lenguaje de la fe como una hija de Dios que lo era. Sister Amparo Rosas lived and she spoke the language of faith as a daughter of God that she was. Receive the comfort that in the cross of Jesus Christ, God shared and shares in our pain and our suffering. Then through his resurrection, God shows his final triumph over death. Sister Amparo Rosa's longing and hope with all confidence was that Jesus Christ be exalted in her body, whether in life or through death, because for her to live was to live for Christ, and to die was gain, to be in his presence in heaven. Sister Amparo Rosa has arrived to her final destiny. Reciban este consuelo que en la cruz de Jesucristo Dios compartió y comparte nuestro dolor y sufrimiento. Luego, a través de su resurrección, Dios muestra su triunfo final sobre la muerte. Hermana Amparo Rosas, su anhelo y esperanza es que Jesucristo sea exaltado en su cuerpo, sea en vida o por su muerte, porque para ella el vivir era para Cristo y el morir era ganancia para estar en su presencia. Nuestra hermana ha llegado a este su destino final. Nuestra hermana Amparo Rosas, our sister Amparo Rosas, her life is a testimony of her unwavering faith. Yesterday, I heard words that she was a figure of courage, indomitable, strong, courageous, with a broken body, but not in her spirit. To know her was to love her, and love her we did. We did love her deeply. She was a woman of great courage who faced life's challenges head on. She never cowered. She was not alone. She was accompanied by the one who gave her strength to overcome. Sister Amparo Rosas had the right attitude towards her mortality. When the time had come to be called home, God gave her dying grace when she needed it, because she knew and she understood the assurance of her Savior Jesus Christ. For he said through his word, "Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine." So God calls us by our name. God called her by her name, and she intimately knows those who are his. Early on in life, when she gave her life to her Lord and Savior Jesus Christ in baptism, God redefined her identity and her destiny. She understood that the only meaningful way to make our journey of life is with God and to serve him
by doing his work. Well, today, Hermana Amparo Rosas, she has finished the work that God has sent her to do, and her final task is to glorify God in her death, which she is doing this very moment. We may not fully understand this or how it works, but let me tell you that believers die within the context of God's providence and care when our time to go is up. God's hand will be with you and is with her. It is okay to cry. It is okay to be sad and to grieve and have sorrow, but we do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Sister Amparo Rosas, she has fought the good fight. You have finished the race. You have kept the faith. Finally, there's laid up for you a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give you. Sister Amparo Rosas, you have arrived. Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will give you more. Enter into the joy of your master. Hermana Amparo Rosas, has peleado la buena batalla, has terminado la carrera, has guardado la fe. Por lo demás, te está guardada la corona de justicia, la cual te dará el Señor juez justo. Hermana Amparo Rosas, has llegado, bien has hecho, sierva buena y fiel. Lágrimas gotean de mis ojos llorosos, caen y fluyen hacia el amor de mi madrecita. ¡Qué río hermoso! Porque en él están los recuerdos de mi madrecita Amparo Rosas. Ahora aquí la hermana Amparo Rosas habla. Aquí florecemos por una temporada y la vida pronto se va, pues el tiempo es como nada para Dios. Voy a un lugar donde las calles son de oro, donde el árbol de la vida siempre está floreciendo y las flores nunca se marchitan, donde hay un río cuyas corrientes de aguas traen alegría a la ciudad de Dios, el lugar santo donde están las moradas del Altísimo. Ahí me llenaré de la abundancia de la casa de mi Dios y tomaré del río sus delicias. Y ahora aquí Jesucristo habla. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. A Dios es toda la honra y la gloria. Dios los bendiga. Hello everyone, my name is Isabella. Hola a todos. Hello everyone, my name is Isabella. Mi nombre es Isabella. Amparo was my grandma. Amparo era mi abuelita. She was my everything to me. Ella era todo para mí. She was beautiful, caring, kind, and had courage. Era hermosa, cariñosa, amable, y tenía valor. She showed me there is still so much to smile for. Incluso en sus días más difíciles me mostró que todavía hay mucho por qué sonreír. She had been through so much in her life, and with her faith, family, friends, sisters and brothers of the church, I know in my heart how loved she was by all. Había pasado por muchas cosas en su vida y con su fe, su familia, sus amigos, sus hermanos y hermanas de la iglesia, sé en mi corazón que lo amada que era por todos. I remember every time I would see her, I remember her scream with excitement. Recuerdo que cada vez que la veía, gritaba de emoción.
I know how proud she was of being a grandma, my abuelita. Sé lo orgullosa que estaba de ser, de ser abuela, mi abuelita. I am so proud to be her granddaughter, and I will continue to make her proud. Estoy muy orgullosa de ser su nieta, y seguiré haciéndolo, haciéndola sentir orgullosa. I miss her so much. La extraño mucho. I love you, abuelita. Te amo, abuelita. Thank you. Gracias. My grandma, Amparo Rosas, was a proud woman of God and loved her family with a strength that knew no bounds. Mi abuelita Amparo Rosas era una mujer orgullosa de Dios y amaba a su familia con una fuerza que no conocía límites. The name Amparo, when translated, means protection. El nombre de Amparo significa protección. This term sums up my grandmother perfectly. Ese término defina perfectamente a mi abuelita. She loved, prayed for, and watched over us all fiercely and selflessly. Ella nos amó, oró y veló por todos nosotros feroz y incondicionalmente. She did not hesitate to go out of her way to help any living thing that may need it. No dudaba en ayudar a cualquier ser vivo que pudiera necesitarlo. Notice I did not say person, because those who knew Grandma knew that she would drop everything for her birds or her dogs in a heartbeat. Nótese que no dije persona, porque quienes la conocieron saben que dejaría todo por sus pájaros, sus perros, y un abrir y cerrar de ojos. That was simply the person she was. Simplemente así era ella. A faithful protector and guardian. Una fiel protectora y guardiana. There aren't words to explain how much I miss my grandma already. No hay palabras para explicar cuánto la extraño. I miss her smile, her love for word searches, and most importantly, hearing her discuss her belief in God's goodness. Extraño su sonrisa, su amor por y de letras y lo más importante, escuchar hablar de su creencia en la bondad de Dios. Grandma's faith in God's promises was beyond inspiring to myself as a young woman and increased my faith in a way I didn't deem possible. La fe de mi abuelita en las promesas de Dios fue muy inspiradora para mí cuando joven, y esa fe aumentó de una manera en la que no imaginé que fuera posible. She spoke so openly and fondly of the way God loves us regardless of our circumstances, and how our reliance and thankfulness to Him would conquer any hardship that could possibly come by. Hablaba ella tan abierta y cariñosamente de la forma que Dios nos ama independientemente de nuestras circunstancias, y de cómo nuestra confianza y agradecimiento hacia Él vencería cualquier dificultad que podría surgir. You could often find her reading her Bible and listening to songs of praise. Seguido se le podía encontrar leyendo la Biblia y escuchando canciones de alabanza. She was the kind of person that made people want to know God. Era el tipo de persona que hacía que la gente quisiera conocer a Dios. This is a big reason that when Grandma left us to be with our Father in heaven, I wasn't scared for her, and I knew she wasn't afraid either. Esta es la gran razón por la que cuando mi abuelita nos dejó para estar con el Señor Jesús en el cielo, yo no tenía miedo por ella y sabía que ella tampoco tenía miedo. Overall, I want it to be known that Grandma's legacy of integrity, faith, and love will be cherished and honored forever. En resumen, quiero que se sepa que el legado de integridad, fe, y amor de mi abuelita será apreciado y honrado para siempre. She always called me her cielo, or sky. Ella siempre me llamaba su cielo. Now she is my cielo, my sky. Ahora ella es mi cielo. I love you, Grandma. Te amo, abuelita. Thank you. Gracias. Fortaleza.
fuerza divina viene de mi Señor. Fortaleza divina viene del Salvador. Cuando solo me encuentro sin nadie junto a mí, Él me da fortaleza y me ayuda a seguir. Me ayuda en mis pruebas y luchas, en las horas amargas me da consolación. Te doy gracias. Si sabe, cántalo conmigo. Fortaleza divina viene de mi Señor. Fortaleza divina viene de Salvador. Cuando solo me encuentro sin nadie junto a mí, Él me da fortaleza y me ayuda a seguir. Me ayuda en mis pruebas y luchas, en las horas amargas me da consolación. Y te doy gracias por esta fortaleza que viniste a darme al morir en la cruz. Una vez más, Señor, me ayuda. Consolación, oh Señor, te doy gracias por esa fortaleza que veniste a darme al morir en la cruz, al morir en la cruz. The Bible says in James chapter number 4, and I will just read this and we will continue with our funeral director coming up and giving us some final instructions. The Bible says in James chapter number 4, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Just a small thought. Life is not a guarantee and it is not promised. We're here today and gone tomorrow. The only thing that matters, the only thing that you and I have is this moment, this minute, the next 60 seconds. Somebody wrote, there's only 60 seconds in it, forced upon you, can't refuse it. You didn't seek it, you didn't choose it, but it is up to you to use it. You must suffer if you lose it. Give an account if you abuse it.
But all you have is just a tiny minute, but seconds and eternity is found in it. The next 60 seconds that you and I have, we will make decisions that will determine our destiny. My prayer to you as a pastor is that you would take the moments that you're given and use them. Use them to love someone. Use them to care for someone. Use them to guide someone correctly. Use them to embrace those around you. Use them to be an example to the world that it is possible to do good, to be good. But know that these minutes, these seconds, are God-given. And as long as God is in it, you and I have an opportunity to face life, its challenges, its difficulties, when they arrive. I can say about Sister Amparo, mi tía Amparo, is that she faced her challenges, she faced her difficulties, she faced her ups and her downs. But as you've heard, she faced them as a fierce woman, as a woman that believed that as long as God is with her, all things are possible. All things are possible. She lived it. She left you a legacy, an example that put God in your moments, put God in your decisions, and all things will be possible in Him. Oscura soledad estoy viviendo.
triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. De tanto que me duele que no estés.
quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo. Quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo, amor eterno. Amándonos.
la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando. Un inmenso dolor.
cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y allí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que falleció. Es una bendición participar en un evento como este, cuando tenemos un testimonio de la altura del testimonio que nos dejó nuestra hermana Amparo Rosas. Para mí es un honor participar en este evento. Sin tomar más tiempo, sé que el tiempo aprecia, quisiera compartir una escritura bíblica y como embajador del reino en este momento, represento el reino del Señor aquí en la tierra. So, quiero invitarles, los que tienen sus Biblias, quiero leer una escritura y de ahí tomaré una pequeña reflexión para compartir con ustedes el día de hoy. En la epístola que escribió el apóstol San Pablo, quisiera compartir con ustedes lo que él dijo y quedó imborrable para todos los que un día decidiéramos servirle a Cristo. Dice así la palabra del Señor, Filipenses capítulo número 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta descripción que el Señor hace a través del apóstol San Pablo es una descripción o declaración para todos aquellos que nos atreviésemos a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y la razón de esta escritura es porque en ella se describen dos cosas muy importantes, que Jesús las vivió como un ser humano, como así usted y como soy yo. Y en esa escritura que he compartido con ustedes, encontramos dos características muy sobresalientes. Y la primera es que Él se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Y número dos, Él vivió una vida en obediencia a Dios. Esas dos características que Jesús mostró en su vida son las que Dios desea que nosotros las vivamos también. Repito, la de humillarse a uno mismo. Y número dos, vivir en obediencia a su palabra. Y detrás de mí está lo que fue nuestra hermana Amparo, que de acuerdo al testimonio, las expresiones de sus hijos, sus nietos, sus amigos, sus familiares, describen exactamente lo que Pablo nos indicó que hiciéramos mientras viviéramos en esta tierra como cristianos. Número uno, aprender la obediencia. La obediencia a lo que Dios estableció, lo que Él demandó en su palabra. La obediencia es un significado o sinónimo de fe. Cuando usted está en obediencia, es estar viviendo en la fe.
Cuando uno vive en desobediencia, uno ha abandonado la fe. Sencillamente así. Es cierto que en la vida no es fácil. Vienen situaciones muy difíciles, que sin duda alguna somos tentados a abandonar la obediencia a lo que Dios nos demanda como hombres, como seres humanos. Ahí son desprobados nuestra fe. Pero cuando el hombre, en este caso nuestra hermana, decidió ella, a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los dolores que le tocó vivir como mujer, ella decidió mantenerse en obediencia a lo que Dios había demandado en su vida. Y parece que los hombres no alcanzan a mirar esto. A veces los seres humanos no comprendemos esto, pero les aseguro que Dios sí lo entiende. No solamente nuestro hermano Amparo aprendió lo que es vivir en obediencia a lo establecido por Dios, lo mostró desde su juventud, según las fotos que yo he visto. Decidió entregar su vida a Jesucristo, bautizarse en el único nombre que perdona pecados, es el nombre de Jesús. Lo hizo ella en su temprana edad, obedeciendo lo que Dios demandó para que el hombre pudiera recibir el perdón de sus pecados y que Dios escribiera su nombre en el libro de la vida. Esa obediencia Dios la tomó muy en cuenta. Y número dos, Jesús vivió una vida que nos enseñó lo que es ser humildes, a pesar de todo. Jesús tenía la facultad de hacer y deshacer por la autoridad espiritual que en él había. Pero la Biblia dice que él decidió humillarse a sí mismo. Nadie lo humilló, él se humilló a sí mismo. Cuando lo atacaban, él bajaba su cabeza en señal de humildad. Cuando lo criticaban, él bajaba su cabeza en señal de humildad. Y de una forma, lo que Dios demanda a los hombres que se atreven a creer en él, lo vivió en vida nuestra hermana Amparo. Por eso decía ayer y lo digo hoy una vez más, el legado que ella dejó, primeramente su familia, enseguida aquellos que la conocieron, de que se puede vivir en este mundo en obediencia a lo establecido por Dios y mantener un corazón humilde. Esas cosas las premia Dios. Y como vocero de Dios, yo les digo en este día a los que me oyen, vale la pena servir a Cristo. Y si en eso requiere humillarse a uno mismo, callarse en lugar de hablar, llorar en lugar de pelear, aunque los hombres lo tomen a mal, Dios lo tomará muy en alto, porque exactamente fue como lo hizo Jesús en la vida como humano. La segunda cosa, él luchó y luchó por vivir en obediencia a lo establecido por Dios. No fue fácil. Los que han leído la Biblia o los que han leído las circunstancias que Jesús vivió, no fue una circunstancia fácil. Como hombre, dice la Escritura que Jesús en los días de su carne, con gran clamor y súplica, clamó al que lo podría librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hombre, padeció, pero en ese padecimiento Dios lo premió con ponerle un nombre, darle un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, en el nombre de Jesús, podemos recibir salvación, podemos recibir sanidad, podemos recibir liberación, todo ello, porque Jesús nos dejó un ejemplo a vivir y ahora disfrutamos de esa bendición. Y dije al principio, y con esto termino, qué bendición es estar frente de un féretro donde está una persona que con su vida nos enseñó cómo servir a Dios, que con su vida nos enseñó a que sí se puede vivir en obediencia a pesar de las circunstancias, para brillar en esta vida y también tener un lugar ahí en el cielo. Dios bendiga a la familia. Mi deseo es que Dios les fortalezca. I know it's going to be a difficult times. When this comes again and you remember your mom and you go back to the house and there's nobody there but the chair, the sofa or the bed, and I know tears are going to come out of your eyes. I know that.
I want to tell you something today. You are blessed. You have a tremendous testimony that your mom left y'all. Ese legado, manténganlo para seguir siendo bendición a muchas otras gentes que necesitan una guianza divina. Dios los bendiga y muchas gracias por su atención en esta hora. When I walk by your side, I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I say hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only like to volunteer to release it. I can only imagine when that day comes, yep. And I find myself standing in the sun. Only imagine when all I do is forever worship. Thank you.
que tengo.